tres, dos, uno, listo, vamos. El día de hoy estamos conmemorando un año más lo que es el Día del Deporte, que se festejaba el 30 de marzo, pero al encontrarnos con las celebraciones de Semana Santa no podíamos desarrollar ninguna actividad. Y el día de mañana se celebra el Día de la Actividad Física, mañana 6 de abril. Entonces hemos aprovechado las coordinaciones interinstitucionales para poder desarrollar el día de hoy una serie de actividades acá en lo que es el Polideportivo Municipal de Pérez Celedón. En efecto, fueron muchas las actividades que se llevaron a cabo para celebrar el Día del Deporte y la actividad física. Bueno, el objetivo más que todo, esto ha sido una coordinación principalmente de la Red Cantonal de Actividad Física, de la cual yo soy coordinadora. La red la conforman varias instituciones, como es el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, Fuerza Pública, el Comité Cantonal de Deportes, el IAFA y el Patronato Nacional de la Infancia. Pero además de eso, hemos querido hacer esta actividad de manera inclusiva. Por eso hemos venido organizando desde hace más o menos 2 meses con diferentes organizaciones e instituciones, como el caso de Conaptis, ¿verdad? El caso de Morfo, Asociación Quetzal, Hogar Emanuel, la Escuela de Enseñanza Especial, que hoy también nos acompaña, los compañeros de Inclusión Laboral, porque el lema que hemos escogido precisamente para esta celebración es: celebremos el Día del Deporte y de la Actividad Física desafiando el sedentarismo de una manera inclusiva. Hubo diferentes estaciones. Entonces aquí hemos podido ver cómo familias han compartido, hemos tenido personas con algún tipo de discapacidad, pero también hemos tenido personas que no presentamos de alguna manera algún tipo de discapacidad, pero hemos estado compartiendo con ellos. No ha sido algo específicamente para algo de discapacidad, sino que ha sido inclusivo. Hemos tratado de que todos de manera de convivencia podamos disfrutar de la actividad física y del deporte. Y precisamente el día de hoy se han manejado algunas estaciones. Estas estaciones hay juegos tradicionales, hay una serie de actividad física con la finalidad de trabajar el movimiento y también el tema de salud mental en la población. Acá nos acompañan adultos mayores, nos acompañan niños, tenemos un partido de fútbol con los compañeros de la Asociación de Amputados de Pérez Celedón. Tuvimos también acuazumba en la piscina y de manera simultánea trabajamos también con un puesto de juego de ajedrez. Entonces hemos tratado de trabajar de manera conjunta junto con la municipalidad, que también es miembro de la Red Cantonal de Actividad Física, para lograr el objetivo de hoy. ¿Las actividades de la red continúan? Bueno, para Recafis, de momento lo que tenemos para este mes es un taller para los líderes comunales de aquellas comunidades que cuentan con parque infantil. Para nosotros como Red Cantonal de Actividad Física es importante darle seguimiento a estas comunidades, porque el objetivo es que puedan sacar provecho al máximo de estos parques infantiles que han construido la municipalidad y otros los ha construido el Patronato Nacional de la Infancia. A mí me da mucho placer y mucha alegría decir que somos la única red a nivel nacional que le da seguimiento a estos comités, y la idea es de posicionar a estos líderes comunales de manera que puedan promover más la actividad física en estos parquecitos infantiles y por ende el bienestar y la salud de la población. De esta manera hubo mucha recreación. Azul, azul, ahora son azul, ahora son. Aquí tengo otro. Aquí también tengo otro. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Ahí hay uno, ¿eh? Sí, sí, ya. Aquí tengo otro.